Géminis, que ahora tiene la rueda de la fortuna encima, pues no se moleste con lo que usted crea que son impertinencias de otras personas. ¿Por qué? Porque eso puede llevarlo a romper compromisos formales, tanto sociales en general, como emocionales y de pareja, que lo convertirían en una persona, digamos, rebelde mentalmente. ¿Por qué no aprovecha su rueda de la fortuna, que es como el bienestar en Géminis, que es la mente, para limpiarse un poco de ideas caducas que ya no deben seguir, ¿sí? Háganlo, una limpieza mental. Les aconsejo que se lean el mito de Hércules, que es limpiar el establo de augías. Léanselo y aplíquenlo. Bien. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv. Cáncer, que no tiene ningún factor ahora encima, es una época para estabilizar todas sus relaciones, fortaleciendo la serenidad interior, siendo más moderados, tolerantes, discretos, y de paso, vigilar su salud, especialmente en la dieta. Pero la dieta no es solo física. Ustedes pueden tener una dieta vegetariana excelente, pero comen chatarra en la cama. Entonces cuídense de la dieta emocional. No coman chatarra por ahí, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que también pueden renovar en esta semana todo lo emocional. ¿Por qué? Porque todos los planetas que hay en Aries les hacen lo que se llama una cuadratura a Cáncer. Es voltear una esquina. Y vea qué buenas ideas pueden alimentarlo entonces también ahora, para saber actuar de una forma ordenada, más honesta. Y pues su vida podría complicarse en ese sentido. O sea, que mantengan la calma y la tolerancia ante lo que ustedes crean que es negativo. Bien, no se vayan, que esto de negativo no tiene nada. Lo positivo vuelve en un momentito.